señor Pancho. No hay tiempo. Vamos, Pancho. Decídelo. A ver, Pancho Rodríguez se coloca detrás. Tres. Dos. Aquí está la zona de reserva. Uno. Puchi, perdón, me voy a decir una cosa sola. Otra vez les volvió a lavar la cabeza. Otra vez, igual que al principio. Sigan haciendo eso para así, van a seguir perdiendo. A ver, cuidado. Ay, te falta un tornillo, Facundo. A ver, me gustaría escuchar a Rafael Cardoso, a ver qué tiene que decir. A ver, Rafa. ¿Esperabas esto, Rafa, o tenías alguna duda respecto a tu... Complicado para... Perdón, un ratito. Antes que hable Rafael Cardoso, que viene acá al centro. Complicado para Pancho, porque Pancho es muy amigo de Austin. Y la verdad que a Austin se le extraña y bastante, pero ahora... El equipo votó por Rafael Cardoso contra todo pronóstico, al menos por parte de lo que decían los guerreros. El nivel de competencia de Austin no se compara con el de Rafael. Eso no es decisión de un verdadero capitán. Nada más digo eso. No, yo solo quiero agradecer y decir que nosotros vamos a cerrar un equipo, a hacer nuestra burbuja, porque solo salimos de acá campeones. Nada más. Bien, palabra de Rafael Cardoso, que sale de zona de reserva y se reincorpora ya al equipo de los combatientes, señores. Esto ha sido todo. Chao, chao, chao. Hasta mañana. Buenas noches.